Eduardo Capetillo contó la verdad del supuesto control a Bibi Gaitán. Es muy bien sabido en el medio de la farándula los rumores de que Eduardo Capetillo es un poco controlado. Y es que a la pareja conformada por este guapo actor y su hermosa esposa Bibi Gaitán los han tachado de tóxicos por años, sacando a relucir algunas versiones de los momentos en que ambos se han pasado de celosos. Aún con esta famita, la pareja lleva ya varios años de relación y han sido de las más sólidas del medio, incluso tienen una gran familia y se han convertido en toda una inspiración para las parejas que van comenzando en el medio. Ante todo lo que se ha dicho de esta pareja, cada vez son más recurrentes los cuestionamientos por parte de la prensa en donde les preguntan sobre la fama de controladores, principalmente a Eduardo, quien incluso se ha dicho no solo que le ha impedido a su esposa trabajar por celos, sino que hasta detenerse a conversar con la prensa, a lo que el guapo galán de la novela Marimar respondió de esta manera. Tienen razón, dijo el actor, sobre la gente que lo tacha de celoso y controlador. Porque cuando emiten un juicio, es su juicio, entonces no puedo hacer nada acerca de eso, así es que tienen razón. Siguió contando el esposo de Bibi Gaitán, que dijo la verdad sobre el supuesto control que ejerce sobre su esposa. Tal es así que en un momento ambos fueron despedidos del exitoso reality musical La Academia, tras humillar a una participante en pleno concierto, ya que Bibi la enfrentó sobre su atracción por Eduardo Capetillo, quien en ese momento era director del reality, mientras que la participante humillada y desconcertada de lo que sucedía solo trataba de mantenerse en calma, ya que solo bastó compartir ante las cámaras del 24/7 del reality que le parecía atractivo su director para que Bibi defendiera lo suyo. Ay, no cabe duda que siempre hay un roto para un descosido, y aunque la fama de controladores los persigue, ambos han salido avantes y han demostrado que su amor es mucho más fuerte. Te esperamos en los comentarios, y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, Ella y Online.